Ha olvidado usted a la opinión. Los tiempos han cambiado, señor.
todavía podemos integrarnos a una patria más grande. Oiga, no me busques por ahí. El león y el corvo no pueden vivir en un mismo territorio. Va, quijano. Y yo le insisto en que hay espacio para todos. Tengo derecho a hacer conquistas esenciales de espíritu. La razón nos asiste. Muy bien. No en vano ustedes se poetas de los dioses. No. Con el puño en alto y la bayoneta armada. Tiene que haber un camino distinto al de Túpac Amaru. Un camino más cristiano. Así es, amigo. El camino del orden, de la ley. Y por supuesto, señor mío, del reclamo civilizado. ¿Sabe? Solo su inmadurez puede justificar tamaño desafío. Hemos esperado años con dignidad el día del milagro. Pero la libertad vendrá. Solo si lo dé la lengua y poner fuerza a su brazo. La libertad es cosa de filósofos. La libertad es cosa de coraje, con vergüenza. No es por derecho de unos cuantos, es patrimonio de multitudes. Puede usted renegar de los filósofos si así lo desea. Pero ahora usted también, como un catecúmeno. Es que la libertad también es la religión. Lástima que los hombres de hoy no son de los que fueron antes. Porque si no, entonces. ¿Si no, entonces qué? Entonces, nomás gastaría mi tiempo en discusiones tontas. Moisés, espere, aún hemos terminado. Respetable tribuno, don José María Somocurs y Vargas. ¿Sugiere usted que este solemne cabildo jure lealtad al rey, proclame la constitución liberal de Cádiz por convenir a la salud y libertad de los pueblos? Agradezco tan elevado servicio, pues considero que su merced es un ciudadano respetable y un hombre de mucha luz. Yo, que solo soy un cura de aldea, inflamado de amor por la patria, pero con el único predicamento que proviene del pueblo que pertenece, no vale pues contra la adicción razonable a tantos ustedes que están en el lado del representante. Hace 30 años, alguien levantó su voz en nombre nuestro y su brazo, procuró rescatarnos, rescatar la antigua certidumbre de los libres. Pero su clamor fue silenciado. Su torpe lengua de profeta fue arrancada. Y su cuerpo de guerrero descuartizado. Quemaron sus ojos y sus huesos. Y los huesos y los ojos de su mujer y de sus hijos. A fin de que no sobreviva ni la huella de sus pasos en la tierra. Somos únicamente un hacinamiento de indios solos y morenos. Nuestras manos no conocen mayor beneficio que el trabajo. Nuestras flaquezas alimentan los campos, pastan el ganado y mueren a las mulas y las minas de los corregimientos. No tenemos modales y hablamos entre nosotros como unos bárbaros. Y tratamos de alegrar nuestras miserias con cánticos del pueblo integral. Y hasta casi no parecemos hombres, porque solo conocemos la servidumbre. Nuestra voz es áspera. Ya prestamos a coca y a inmundicias. Pero así y todo, sin mayor certidumbre en el porvenir, porque no lo tenemos. Yo propongo votar por la reparación. Vamos a ser un país de gente sencilla y bárbara, pero libres.
Agradezco a tan ilustre ciudadano por su intermediación del rey y por su buena voluntad. Para que siga disponiendo de nuestras vidas y de la patria a cambio de su protección civilizante. Pero tentar el camino hacia la independencia sin mayor tutoría que nuestra soberana voluntad. Canónica, si renuncia a los votos, ¿quién va a conseguir la reclamación? Si renuncias a la tonsura. Señor, uno tiene que ir a ser cura por provocación, no por necesidades. ¿Quién le ha metido en la toronja esos conceptos? Mi hijo, razón, un hereje. Este que iba a ser el mejor. Hijo mío, yo sé que no por ser cura uno no tiene emociones, sentimientos, ¿cómo te diría? Deseos corporales. Bueno, ¿quién no? Un cura que se ha estrenado muy bien, no ha criado en su parroquia a un par de niñitos que a la final ha sido sus hijos. Usted no puede ser la excepción, hijo mío. Ah, pero ya sé quién es el diablillo que le ha movido los sesos. Es María Santos Corrales. No diga esas cosas, señor. Claro, ya lo tengo claro. Es esa jovencita impertinente que es la culpable de todo. Yo tengo otras obligaciones. ¿Obligación? ¿Qué más obligación que servir a Dios? Se sirve mejor a Dios, pero pensando en la patria. ¿En la patria? ¿Qué patria? ¡Si nosotros no tenemos patria! Padre mío, con todo respeto, sí la tenemos. Es una patria formada por indios, cholos, mestizos. Es una patria nueva. ¡Herejías! ¡Herejías! ¿Y eso has enseñado en el seminario? No, señor. A decir verdad, sí. He enseñado a amar a Dios, pero pensando también en la patria.